Bienvenidos una vez más. Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a otro vlog. El día de hoy, mis chicos, como pueden ver, estoy en mi carro porque acabo de llegar a su tienda favorita, Target, que de hecho se ha vuelto mi tienda favorita también. Y el día de hoy, mis chicos, tengo que comprar un regalo para un cumpleaños que tenemos mañana. El día de hoy es viernes. Y por cierto, déjenme saber si les gusta esto, pero estoy tratando de hacer los vlogs como de varios días, no solamente de un día, sino varios días, porque pues a veces simplemente no tengo que grabarles y como que no quiero grabarles cada vez que estoy limpiando mi casa, lo cual es todos los días. Anyway, espero que estén súper bien. Entonces voy a hacer eso el día de hoy. He estado haciendo varias cosas esta semana, así que no había tenido como tiempito de realmente agarrar la cámara y hacer todo el proceso. Y de hecho el día de hoy voy a ir a comprar otra tarjeta de memoria para poner los vlogs en una sola tarjeta. Anyway, sí, voy a comprar un regalo el día de hoy. Mañana tenemos un cumpleaños, nos han invitado a un cumpleaños con Baby Bella, así que estoy emocionada por ella porque yo sé que la va a pasar súper bien. Y como les digo, esta semana he estado planeando. Si ustedes me siguen en mi Instagram, les he compartido una lista de cosas que tengo que hacer, porque ya el 17 de diciembre me toca mi bebé. Bueno, el 17 de diciembre me han dejado la cesárea, o sea, ya está definida la fecha, la hora, absolutamente todo. Así que tengo un montón de que planear. Así que pensé, bueno, les voy a mostrar un poquito de ese proceso también. Y sí, así que ¿qué les parece si me acompañan? No sé si me van a dejar grabar aquí adentro en Target, pero de hecho el día de hoy estoy pensando comprar ese regalo y estoy pensando comprarme una pijama, porque las pijamas, nada me queda, mis chicos. Y he tratado de ir bien mínimo en mis compras de maternidad y así, porque yo sé que esto pasa súper rápido, pero aún así pues tengo que ir a dejar Bella a la escuela, a traerle toda la cosa, así que me tengo que poner más o menos presentable para que no me vean siempre en pijama. Así que voy a buscar una blusita el día de hoy y unos unos panties y también, como les digo, una pijama. Así que, ¿qué les parece si me acompañan? Oigan, aquí están las pijamas y encontré unas que me gustan. Me gusta esta negra. Esta. Vamos a ver. No sé si llevarla con pantalón o así en vestido. Vestidito. Bueno, vamos a ver. Ya pusieron las cosas para Navidad, para los niños. Vean. Oigan, estaba viendo los zapatos para Bella y quiero comprarle como algo así para cuando va a la playa o algo como esto, porque siempre pues cuando sale, sale a caminar, pero de repente van a la playa y los zapatos los destruye. Entonces, pero estaba viendo que me gusta este estilo así, pero no tienen su talla. Ella ya está ya 9.5, me parece, 10 de niño todavía, pero no tienen su talla. Y estos no me encantan, me gustan para Bea. Estos me gustan, pero no están, solo tienen talla 6, como pueden ver. Pero vean qué hermoso está para ir a la playa. Y tiene unas así, pero tiene de así, de ese velcro que se despega a los dos lados y casi no le gusta. Este está bonito también, pero no tienen su talla. Chicos, ya salí de Target y bueno, ya son las 2 de la tarde. No me había dado cuenta la hora que era y ya pasó hora de almuerzo, así que me compré
un pancito y un cafecito despeinado porque ya había tomado cafecito en la mañana. En fin, compré unas cuantas cositas para la bebé. Estaba viendo ahí qué otras cositas necesito para la bebé. No compré mucho porque en realidad tengo que revisar primero qué tengo, qué me falta y todo eso. Yo creo que tengo la mayoría de las cosas, pero sí, entonces por eso no compré tanto para la bebé. Compré el regalito para Valentina, que es el cumpleaños mañana. Entonces tengo que ir a envolver el regalo porque se me olvidó. No sé si realmente si te envuelven los regalos aquí en Target. Seguramente sí, pero se me olvidó. Anyway, ya voy de regreso a la casa y me agarré unas cuantas cositas para mí. Porque como les digo, nada me queda. Así que tenía que agarrarme algo, ni modo. Por lo menos para estos últimas semanas. Y también, pues, son cosas que voy a utilizar después, ni modo. Así que me gusta andar cómoda. No me gusta andar apretada. Y, por ejemplo, uno de los jeans que ya que les mostré en el video, este video si no lo vieron, en mis esenciales de embarazada yo les mostré unos jeans que yo me compré en Forever 21, pero ya no me quedan, entonces como que ya nomás no me quedan, y ayer me lo puse y ya no aguantaba, así que me agarré una licra que esa me va a servir para ahorita en lo que falta y probablemente después. Acuérdense que uno no queda pues súper delgado al principio, así que ni modo, voy a tener que seguir utilizando. En esas estamos, así que ya voy de regreso a la casa. Se puso calientito y solo voy a terminar de comer mi pancito y voy a regresar a la casa, así que los veo despuesito. Y despuesito les voy a mostrar los suetercitos que agarré para la niña, que están súper súper lindos y no fueron tan caros. Hola, oigan, ya estoy de regreso en mi casita y me acaba de llegar un paquetito que lo vamos a estar abriendo aquí juntitos. Es de esta empresa que se llama Rose Forever New York. Les voy a estar dejando el enlace aquí abajo. Pero me mandaron unas flores, yo las escogí, así que estoy emocionada y se las voy a mostrar a ustedes. En fin, ya estoy de regreso en la casa, son como las 3 y algo. Ya en un ratito me toca ir a recoger a mi baby Bella. Pero antes vamos a abrir a ver qué me mandaron. La marca se llama Rose Forever New York. Y vean qué hermoso está este empaque. Oh my god. En el sitio se ven súper bonitos, pero en la vida real se ven aún más bonitos. Así que vamos a ver cómo se ven las rosas. Y vean cómo se ven las rosas. Las pedí rosadas porque, no sé, me encantó el color, me encantó la combinación de rosa con negro. Pero se ven tan bonitos, mis chicos. Oigan, definitivamente les voy a estar dejando toda la información aquí abajo. Pero están muy, muy bonitas. Me gusta cómo están puestas. Y en esta cosita no se mueven para nada. Se ven muy frescas. Entonces vamos a ver cuánto tiempo me duran. Pero si no, les dejo aquí más información aquí abajo. No he visto muy bien el sitio. Solo sé que son arreglos de rosas. Así muy delicados, muy bonitos. Como pueden ver, la presentación se ve súper, súper linda. Así que ahí lo tienen. Rose Forever New York. Está súper lindo. Muchísimas gracias por este hermoso detalle. Ya no les mostré lo que agarré en Target para la bebé. Me agarré esta toallita. De esto sí estoy segura que no tengo, porque Bella ya utiliza una toalla más grande. Y la toalla de bebé que yo le compré a ella no me encantó. Así que le compré esta. Y quiero ver, compré... Ah, vean, les voy a mostrar. Compré este suétercito para la niña, la que está cumpliendo años. Valentina se llama. Vean qué hermoso está. Creo que le voy a comprar uno a Bella. Y también le agarré este suétercito navideño. Y para la bebé, ¿qué más agarré para la bebé? Unas toallitas aquí. Y un juguetito. El primer juguetito. Ahí. Oh, aquí. Mi heart. Sí, sí. Cheese. Cheese. Dorado. Say cheese. ¿Blanco? Sí, blanco y naranja. ¿Pero puedo ponerle primero el naranja? No, blanco. ¿Cuál dices tú? ¿Blanco o naranja primero? Naranja. Me gusta el naranja. No, blanco. La niña de cumpleaños es la que decide. La única pintada es ella.
Cuando papá no me dejó comer dulce. My daddy don't let me eat candy, though. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres. Now it's Halloween again. I know. We just collect all candy from Halloween and put it in here.